Hoy te presento el Moto G42, el modelo más reciente lanzado por la marca, que viene con un par de opciones muy interesantes. Incluso tiene uno que no vi en ningún otro modelo de Motorola y que hoy descubriremos juntos. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo y te quiero recordar que Motorola nos regaló este Moto E32 para sortear entre todos los suscriptores del canal. Así que te sugiero que te suscribas al canal y me sigas a mi Instagram para poder participar y estar al tanto del día que se realiza el sorteo. Ahora sí, ¡vamos al video! Comencemos con el unboxing de esta unidad que fue ensamblada en Tierra del Fuego, Argentina, la cual viene en su respectiva caja, en donde se destacan las principales características del producto. Al cortar el precinto y abrirla, nos encontraremos con el teléfono con su respectiva funda de silicona. Por debajo se ubica un sobre de cartón que en su interior contiene tres papelitos y el accesorio para extraer el nano SIM. Por último, dispondremos de un cable USB con extremos tipo A y C junto a un cargador de 20 vatios. En este aspecto tuvimos un recorte comparado con el G41, que incluía un cargador de 33 vatios. La funda de silicona que incorpora este Moto G42 es de buena calidad, pero un poco más blanda que la que traen otros modelos de la marca. Y será muy necesaria para cubrir el cuadrante de las cámaras, que sobresale bastante de la línea de la carcasa y es muy propenso a golpes y raspones. Externamente tiene un diseño sencillo con líneas bien marcadas. Se utilizó metacrilato en su construcción, lo que genera un leve cambio de efecto de tonalidades cuando le impacta la luz en la gama de los azules y verdosos. El color de esta versión se denomina verde atlántico. Se aprecia una calidad de construcción bastante buena, teniendo en cuenta la gama de precio en la que se posiciona este producto. Los bordes tienen algunos detalles que facilitan su sujeción y se siente muy cómodo en la mano. Las dimensiones y peso de este Moto G42 son muy parecidas del G82, a pesar de tener unas décimas de pulgada menos de diagonal en la pantalla, con apenas 174 gramos y menos de 8 milímetros de espesor. Este modelo no certifica Gorilla Glass ni IP, pero tiene un diseño repelente al agua, lo suficiente para resistir ciertas mojaduras leves como el de una lluvia. En este Moto G42 tenemos en el lateral derecho la tecla de encendido, que también cumple la función de lector de huellas. Está ubicado en una posición que queda muy cómoda de alcanzar, el cual funciona de manera eficiente y tal vez notes que la pantalla demora un poco en encender luego del desbloqueo. Por encima tendremos las teclas de modificar el volumen. En la parte superior dispondremos de un micrófono y el puerto jack de 3,5 mm para auriculares. A la izquierda tendremos la ranura para el nano SIM, la cual comparte espacio para una micro SD hasta 1 TB de capacidad y al menos en Argentina es single SIM. Abajo hallamos el segundo micrófono, el puerto USB tipo C y uno de los altavoces. El otro se encuentra por encima de la cámara frontal de 16 megapíxeles para otorgar al usuario sonido estéreo, una mejora notable con respecto a su antecesor, el Moto G41. La parte trasera es simple pero vistosa. Se destaca el gran cuadrante de las cámaras que se diferencia del resto de la línea G de Motorola, el cual analizaremos al detalle cuando lleguemos al apartado de cámaras. Es momento de hablar de la pantalla de este Motorola G42 y me gustaría que dejaran en los comentarios qué preferís, una pantalla tipo OLED con 60 Hz de tasa de refresco o una pantalla tipo IPS pero 90 Hz en la tasa de refresco como la de este Motorola E32, que si no lo conocías te dejo el link por acá arriba. Este modelo fue equipado con un panel de 6,4 pulgadas OLED de resolución Full HD+, y una alta densidad de píxeles de 411 puntos por pulgada, pero la frecuencia máxima de refresco es de 60 Hz. Esto significa que gracias a la tecnología OLED y HDR10 podrás disfrutar de colores más saturados y negros más oscuros que en las pantallas IPS, y los ángulos de visión también serán mejores. La tasa de 60 Hz se traduce en que las animaciones no serán tan fluidas como en los teléfonos con 90 o 120 Hz de refresco, pero a su vez contribuye a una mayor autonomía de la batería, al consumir menos recursos gráficos. La alta densidad de píxeles otorga nitidez en las imágenes y videos, haciéndose casi imperceptibles a simple vista. Las series y videos se aprecian con una muy buena calidad en todo momento, aún en exterior, ya que el brillo máximo de este nuevo Moto G42 es de 860 nits, un valor excelente para la gama y precio del producto. Los bordes de la pantalla son relativamente delgados en los laterales y parte superior, y se ensancha levemente en la parte inferior, como la mayoría de los dispositivos de esta gama de precios. En cuanto al software, tendremos las típicas opciones, como brillo adaptable para ahorrar energía cuando sea posible, tema oscuro, donde se aprecia un color negro más real, debido a que en las pantallas OLED se apagan los píxeles para ahorrar energía y mejorar el tono oscuro. Podrás modificar el tamaño de la fuente entre 4 disponibles y el de la pantalla también entre 4 opciones distintas. Activando luz nocturna, la cual es programable, vas a disminuir el impacto de la luz azul cuando utilices el teléfono por las noches. Podrás habilitar la rotación automática de la pantalla y activar pantalla atenta y pantalla interactiva. Esta experiencia multimedia se ve enriquecida gracias al sonido estéreo de excelente calidad y potencia de este Moto G42, que incorpora Dolby Atmos, con la que podrás realzar ciertas frecuencias según el tipo de contenido que estés reproduciendo, y además dispone de un ecualizador de 9 bandas para personalizar aún más el audio. Opción que me resulta sumamente curiosa porque estuve analizando recientemente el Motorola Edge 30 Pro, el Edge 30, el Moto G82 y el Moto G52, todos con sonido estéreo, y ninguno de esos equipos trae la opción de ecualizador como sí lo trae este Motorola G42. Sin duda que es una característica distintiva de este Moto G42, y te dejo con algunos ejemplos de audio y de video un poco más extensos para que puedas hacerte una idea un poco más completa del apartado multimedia de este teléfono. Pero te voy adelantando que este Moto G42 posiblemente sea la mejor opción en calidad-precio en sonido de la gama media. Otra noche el lente principal de 50 megapíxeles pierde la estabilización óptica que sí disponía su antecesor, el Moto G41, pero cuenta con tecnología de fusión de píxeles, por lo que la resolución final será de 12,5 megapíxeles aproximadamente, y sumado al HDR ganaremos detalles en las luces y las sombras, pero tendrás que quedarte súper quieto para evitar que las fotografías salgan borrosas, aunque la estés tomando de día. De noche las fotos tienen muy buena interpretación de color, pero suelen presentar algunas zonas con ruido. Igualmente los resultados son aceptables, pero si hay algo que me sorprendió fue el modo Night Vision. Esta fotografía la tomé en modo Pro para tratar de simular las condiciones que estaban viendo mis ojos. Era una zona bastante oscura, sin luces directas, y cuando activé el modo noche en el G42, el resultado fue asombroso. Se logran apreciar muy bien los colores, y si bien hay algo de ruido en la imagen, mejoró muchísimo las condiciones reales de la habitación. El ultra angular es de 8 megapíxeles y no dispone fusión de píxeles, pero sí HDR, por lo que los resultados en buenas condiciones de iluminación o de día son destacables, igualando en algunos ejemplos la calidad de detalles en las sombras al lente principal. El gran angular permite tomar fotografías que de otra manera serían imposibles. Aún en bajas condiciones de iluminación, la calidad no se ve resentida. Además que con este lente también tenemos disponible el modo Night Vision. El lente macro es de 2 megapíxeles, por lo que el nivel de detalles no será tan alto y dependerás de buena iluminación para sacarle el máximo provecho. Este tipo de fotografías se pueden realizar con el lente principal, obteniendo resultados similares de mayor resolución, pero un poco más alejado del objetivo. Dispone Google Lens para hacer búsquedas directamente desde la cámara de imágenes o objetos que te interesen. Escanea códigos QR de manera automática, independientemente del lente que estemos utilizando, pero siempre que sea en modo foto, y podrás acceder directamente al link desde la pantalla. Podrás tomar fotografías en modo panorámico y verlas en realidad aumentada o con lentes de realidad virtual desde la galería sin necesidad de instalar ninguna aplicación externa. El modo retrato está muy bien logrado y no solo aplica a personas, sino también el software es capaz de identificar objetos y separarlos del fondo. El nivel de desenfoque es variable, pero te recomiendo no llevarlo al máximo para que no se vea tan artificial. La cámara frontal tiene un enfoque fijo y es de 16 megapíxeles. Cuenta con tecnología de fusión de píxeles para dar un resultado final de 4 megapíxeles como los que estás viendo en pantalla. A contraluz los resultados son bien logrados y busca aumentar los detalles en las sombras. También podrás tomar fotografías en modo selfie grupal haciendo un pequeño barrido, y tiene disponible la opción de tomar fotografías al detectar sonrisas o levantar la palma de la mano. Podrás hacer ráfagas de fotografías al mantener presionado el obturador con muy buena velocidad de respuesta y un número indeterminado de capturas. El modo retrato con esta cámara delantera funciona de manera correcta en diferentes condiciones de luz. Aún casi en la oscuridad logré obtener buenas tomas como la que ves en pantalla. También dispone de un modo Pro en donde podrás modificar la temperatura de la luz, la velocidad de obturación, la ISO hasta 3200 y la compensación de la exposición. En este modo verás un gráfico mostrando la exposición y podrás exportar los resultados en JPG, RAW o ambos formatos para los más entendidos en fotografía. Este modo Pro también aplica en los sensores traseros con el extra de poder modificar la distancia focal cuando estemos utilizando el sensor principal. Con respecto al video, podrás utilizar el modo de color directo para seleccionar un color o rango de colores y que el resto se vea en blanco y negro. Podrás pausar y tomar fotografías durante la grabación. Tiene disponible cámara rápida tanto con la cámara delantera como con las traseras, de 4 a 32x de aceleración para lograr resultados como los que estás viendo en pantalla. La cámara lenta es de solo 120 fps y en resolución HD, por lo que te recomiendo que utilices un lugar bien iluminado para disminuir el ruido de este tipo de videos. Muy bien amigos, ahora las pruebas de audio y de video con esta Moto G42. Vamos a ver si es que estabiliza algo o si directamente existe la estabilización con esta cámara delantera. Hay mucho viento. Muy bien amigos, ahora una prueba de audio y de video con el lente ultra angular. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a correr un poquito para ver si logra estabilizar. Se mueve mucho. ¡Wow! El modelo que estamos probando dispone de 128 GB de memoria interna de alta velocidad de lectura-escritura, ampliables mediante la microSD hasta 1 TB extra, de los cuales solo 13 GB están reservados para el sistema operativo Android 12 y la capa MyUX, que aporta lo justo y necesario para mejorar la experiencia del usuario con el teléfono sin perder la esencia de Android puro. Dentro de la configuración está el menú Sistema, así encontrarás gestos, donde podrás habilitar el asistente de Google presionando 2 veces la tecla de encendido o simplemente manteniendo presionado el botón central por unos segundos. Tiene disponible cambiar la navegación a gestos y regular la sensibilidad de las acciones o seleccionar los típicos 3 botones. Podrás activar el modo una mano y crear un acceso de accesibilidad rápido cuando lo necesites. Con control táctil podrás acceder a un menú lateral configurable, aunque no suele ser fácil de accionar. Tiene disponible habilitar capturas de pantalla con 3 dedos, podrás encender la linterna sacudiendo 2 veces el teléfono hacia los lados, activar la cámara al girar 2 veces la muñeca y deslizar para dividir la pantalla y correr 2 aplicaciones en simultáneo. Desde el menú Sistema podrás crear varios usuarios para el mismo teléfono, tal como lo mostré en el video del G82. Si te interesa saber cómo hacerlo, te recomiendo que hagas clic en la pestaña que aparece arriba en la pantalla. Dispone de la app Moto para personalizar el teléfono en múltiples parámetros como diseño, fuentes, colores, forma de los iconos, sonidos, tamaño de pantalla y fuentes de tema del sistema, todos de un mismo menú. Tiene pocas apps instaladas de fábrica, entre las que se destaca la radio FM, la cual podrás utilizar sin auriculares o conectar al puerto jack de 3,5 milímetros a algún headset para mejorar la recepción de la señal. Cuenta con un baúl de juegos en donde se agrupan los títulos y apps que quieras. También podrás ver de forma rápida las capturas de pantalla y grabaciones que hayas hecho en cada juego y hacer algunas configuraciones específicas para cada título. La memoria RAM es de 4 GB, la cual se puede ampliar a 5 GB mediante las opciones del sistema para mejorar un poco el multitarea y las opciones de algunas aplicaciones pesadas. El desempeño fue muy bueno gracias a que posee una gran velocidad de lectura que mejora la experiencia cuando se trabaja con múltiples aplicaciones en segundo plano. Este Moto G42 viene equipado con el CPU Snapdragon 680, un octa-core construido en 6 nanómetros y el GPU Adreno 610, los mismos que potencian teléfonos como el Motorola G52, Redmi Note 11 o Samsung A23, pero en este caso el rendimiento en AnTuTu fue de solo 244.000 puntos. A pesar de esto, fue capaz de correr títulos pesados como Apex Mobile, Fortnite, aunque en gráficos bajos, StumbleGuys o Car X Highway, sin mayores inconvenientes, pero no con la calidad gráfica o la fluidez de un teléfono de gama media alta. En mi canal secundario Playtime ya tengo subidos estos mismos gameplays pero a 60 fps para que puedas ver la fluidez real de los juegos. Te dejo el link por acá arriba. En cuanto a la batería, el rendimiento fue excelente. En juegos suele mantenerse por debajo de los 45 grados y la duración máxima que obtuve fue de casi 9 horas de uso mixto entre juegos, videos y navegar en redes sociales. Los tiempos de carga no son el punto más fuerte de este modelo, ya que aquí sufrió un recorte al disponer de un cargador de 20 vatios de potencia máxima, que si bien no llegan a los 33 de muchos de sus hermanos de la línea G, Esta carga un poco más lenta contribuye a aumentar la vida útil de la batería de 5000 mAh de ion litio no extraíble. Si hablamos de conectividad, este dispositivo cuenta con acceso a la red de 4G de datos móviles a través de una nano SIM, dispone de Bluetooth 5.0, NFC para pagos, Nearby para dispositivos cercanos, zona Wi-Fi y conexión USB tipo C para transferir archivos y cargar al dispositivo, con la posibilidad de conectar ciertos periféricos como teclados y mouse. Muy bien amigos, hasta aquí el video de este Moto G42. A mí realmente me encantó y te dejo con su hermano mayor, el Motorola G52. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!